rápida son las tandas aquí, muy cortitas, ¿sí? No alcancé ni a tomar agua. Ah, sí alcancé. Y después la gente dice, pobre Julio. Pobre Julio. Se alcanza a tomar agüita. Oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde anda Juanpi ahora? Juanpi, estás por ahí. Pero estaba en el museo recién. Estaba en el museo y se fue para otro lado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde te fuiste, Juanpi? Juanpi, querido de mi corazón, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Estoy en un momento épico. Estoy en una batalla épica. Ustedes no saben lo que va a pasar ahora, pero aquí estoy con el equipo que se va a encontrar en el estreno de Haikyuu, la batalla del basurero. ¡Aplausos, aplausos! ¡Son que iguales! Se escuchen en el estudio. ¡Son iguales! ¡Son iguales! Acá estamos con todos los dos equipos de iguales. Sí. Oh. Rápidamente, ¿por qué este encuentro de hoy día va a estar épico? Porque son unos equipos muy buenos los que van a jugar, así que no se lo pueden perder. Me encanta. Porque son los cuervos contra los gatos. El Nekoma es el primer equipo que nos introducen como el gran rival mítico del Karasuno. Esto es un clásico, esto es un momento clásico. Sí. Por aquí. Este partido se esperaba hace mucho tiempo. ¡Vamos! Perfecto, ¿y por aquí? Para mí son los dos mejores equipos de Haikyuu. Genial, y por acá también, el árbitro también está como anotando todo. Soy la manager. Es la manager. ¿Por qué este lugar es épico? Es como el Colo-Colo contra la U. Eso. Muy bien, entonces salgamos nosotros acá en filita, vamos a salir ordenaditos. Para empezar este encuentro épico, hacia la cámara y nos vamos por aquí. ¿Cómo te parece, en verdad? Y nos vamos hacia la Van Premier. Yo me despido aquí con el equipo para que se vayan directamente a esta batalla, pero yo me quedo por acá porque también tenemos más gente invitada también en esta Van Premier. ¿En serio, eh? Mira. Uy, está mira, lleno. Mira, si acá tenemos un crossover. Mira, mira. Date un crossover. Mira, crossover. Amigo, Jürgen. La magia de la producción. Jürgen, ¿por qué este momento va a ser épico? Oh, porque el partido entre el Nekoma y el Karasuno, o sea, es como el super clásico, así como el Colo y la U. El Colo y la U. Es exactamente lo mismo, pero en mundo anime. Así que no, yo feliz, estoy hiper mega hypeado por este partido. ¿Qué tiene ahí en la mano? ¿Apareció? Apareció. Porque tenemos un desafío. Vamos a ver quién puede hacer un saque como Ikawa lo más alto posible. Jürgen, ¿quieres ser el primero? A ver, ¿puedo saltar un saque como Ikawa hasta por acá? A ver, con mascarilla seguro por aquí. Dale, Jürgen. A ver, puede ser que pase. Pasó, ya no, más arriba, Juanpi, más arriba. ¿Dónde se ven fue las personas? ¿Más arriba? Más arriba, con Yuga. ¿Alguien sí se atreve a hacerlo más arriba como Ikawa? ¿Más arriba? ¿Ahí sí o no? Sí. Bueno, está muy alto acá, como las proporciones. Sí. ¿Alguien por aquí se atreverá a hacer un saque como Ikawa? Arriba. Pero si Ikawa lo hace muy alto, pues es la gracia. ¿Crees que puedas? ¿O lo puedo por aquí? ¿Por aquí crees que puedas? A ver, vamos, juéguensela. Que alguien se la juegue. Para no se atreve, lo que pasa es que Ikawa es muy alto. A ver. Ah, ¿se están preparando? Ya. ¿Más? ¿Ahí? Ahí vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Voy a meter por aquí, permiso. Buen remache ahí. Sí. Primera pregunta que tengo para ustedes. ¿Por qué el encuentro de hoy día va a estar épico? ¿Ah? ¿Por qué el encuentro de hoy día crees que va a estar épico? El Nekoma y el Karasuno, tremenda dupla, tremendo partido que estamos esperando hace desde el principio de la serie, así que estoy como con el hype en las nubes. Es verdad, los fans me estaban contando que lo están esperando hace mucho rato este momento. ¿Y tú por aquí qué piensas? No, es que además como se supone que es como el clásico de estos equipos, así que nada, estamos con la expectativa muy alta de ver qué va a pasar, que quizás, no sé, se aprende algo nuevo, una habilidad, qué sé yo. Puede pasar de todo, así que ansioso de verla. Oh, ¿y creen que se animen ahora a hacer un saque como Ikawa? ¿Creen ¿Vamos? Que puedan? Sí, a ver, que se la por aquí, ¿qué tan alto? Por aquí. Ahora, con todo. A ver. Dale. ¿Sí? ¿Crees que puedes? Vamos. A ver. Se llega, ¿no? Con impulso, ahí. Con impulso. Sí, exacto. Tienes que pegarle, dale un chócale a la mano. Mira. Bien. Bien. Tenemos tres. Por acá también. Bien. Aplausos. Se prepara. Para acá, Gus. Se preparan acá las personas. Sí. A ver, un saque como Ikawa. Bien, pero hoy. Pero. Bien. Remate con fuerza. Sí, no, le puse cariño. Sí, también. Sí, ese fue refuerzo. Muchas gracias, disfruten la función. Gracias. Oye, a mí me gusta este estreno, esta batalla, porque son dos equipos que se enfrentan, son rivales, pero se admiran mutuamente. Y eso a mí me gusta, eso de ser rivales que se ven las cosas y se admiran. Eso es una sana competencia, eso me gusta. Así es. Busquemos a alguien más que más se atreva. Ya, ¿quién más? Más alto, Juanpi. ¿Quién llega el más alto? Laru, te tienen un saludo por aquí. La Debbie. Fan de Laru, que estuvo de cumpleaños hace poco. ¡Ah! Muchas gracias, Debbie. Yo la conozco. ¿Cómo que no está aquí, Laru? Es amiga. Está el amigo. Estoy aquí trabajando. La Laru te dice que te manda muchas gracias y que son amigas. Sí, ahí no. La Debbie. Muy linda. ¿Te atreves a hacer una por...? ¿Una amiga mía? No, el único amigo que quieres tú soy yo. Esto es de real. Perfecto, deporte de Ginata. A ver, vamos a ver. Debbie,
Debbie, tú puedes. Ahora con todo. Ahora con todo. La Laru te dice, Debbie, tú puedes. Yo puedo. Si la vamos. 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 Con vuelo, con vuelo. Ah, no. Sí. Ahí, ahí sí. Para el otro lado. Ahí. Pero no, todavía no sé. Todavía no, espérate. Ahí. Ahora. Pero Juan. Vamos. ¡Oh, bueno! ¡Ah, sí! El último intento, vamos. El último intento, vamos, ahí, Debbie. Sí. Vamos, Debbie. ¡Bien! ¡Bien! Ahí sí, saco aplausos. Ahí también saco aplausos. Excelente, bien. Hay sonido de aplausos en el estudio. Sí. Vamos a hacer. ¿Alguien más se atreve por aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Motivado. Hay más personas aquí. Sí. Mira, apareció un balón. Apareció un balón. ¡Oh! ¡Oh! Ya. Clásico balón. Se sacan los audífonos. Vamos, se de prepara. De mi equipo, vamos. Más alto, dice, más alto. Lo pide más alto, señores. Del más. Coma. ¡Oh! Más alto. ¿A quién? Más alto. Yo no sé qué hacer. A ver, por ahí. Vamos a ver de nuevo. Segundo intento, segundo intento. Ahí sí. Un intento. Ahí sí. Ahí sí, aplausos también. Saco aplausos por aquí también en el estudio. Dios, a ver, un último participante. Dios. ¿Alguien que más quiera por aquí? ¿Quién más? Vamos, mira, a ver, vamos por aquí. Participar. Yo. Démosle, démosle. Yo. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que un bate de béisbol amarrado con una cosita que encontramos hoy día iba a funcionar tan épicamente hoy día en la batalla del basurero? Vamos. A ver. ¡Bien! No, ¡excelente! Este número 10 de mi equipo. ¡No, genial! ¡Vamos, vamos! ¿Otro más? Un último. Ahí está, ahí viene. ¿Ahí? ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Uy, si tenemos no, quieren café, todo, ¿eh? Quieren muy arriba. ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Se le cansó el brazo! ¡Guapi! A ver, ¿me están desafiando a mí? ¿Me están desafiando a mí? ¡Vamos, Juanpi! ¡Dale, Juanpi! ¡Vamos, okay. Juanpi! ¡Saca la cara por efecto N, Juanpi! ¡El público te apoya aquí, Juanpi! ¡Vamos a ver si puede alcanzar a llegar acá! Pero yo me voy a parar en puntitas porque... ¿Estás conduciendo? ¿Tengo una nueva compañera? Sí, tengo una nueva compañera. ¡Dale, Juanpi! Se me va a caer. ¡Dale! ¡Ah! Así aquí acabo de pasar. ¿Sabes? Toco mucho. ¿Cuánto tiempo nos queda de partido en vivo y en directo? Oye, no, todavía hay tiempo. O sea, no, ya, mira, en realidad ya no hay tiempo, querido Juanpi. Y entendemos que tu brazo también está un poco cansado. Está un poquito cansado. Así que... Y que quiere, probablemente sí, quiere ir a ver la película también. Aquí. Por supuesto. Oye, el ambiente sí, ahí, maravilloso. Como les comentaba... Sí, cuéntanos. Sí, voy a terminar este móvil elongando un poquito. Pero una de las cosas que más me gusta de este anime es el respeto y admiración que se tienen los... equipos en general. Uh-huh. Y eso me gusta mucho porque se admiran, son rivales, pero se admiran y están siempre atentos como la jugada, que, cómo hicieron esa jugada, cómo hicieron ese saque. Y eso yo lo encuentro bastante épico y es algo que es como muy bonito al momento de entrenar. Porque al fondo, como todo este arco de entrenamiento intensivo, termina aquí, en la batalla del basurero. Oye, Juanpi. Entre los cuervos y los gatos que se... Espérate, se me fue el aire. Juanpi. ¡Horrible, horrible! Dígame. Ya, descansa. Lo hiciste increíble. Sabemos que estuviste corriendo. Juanpi. Un aplauso para ti. Anda a disfrutar de la Van Premier, anda a disfrutar de la película. Y después nos cuenta qué tal estuvo, pero no sin spoiler. Uh-huh. Para poder ir a verla, ¿te parece? Oye, Juanpi, sí. Y mándale saludo a todos mis amigos que sin están spoiler, ahí. Sin spoiler, lo que prometo. Vi la cámara y vi harta gente que conozco también. Así que mándale besitos a todos. Ay, yo no los conozco, pero diré que también le mando besitos. Ahí en tu nombre, la lucha. Muchas gracias. Oye, ya nos vemos, que también yo ahora me voy. Chao, Juanpi. Obviamente, a ver la pelota. ¡Chao! ¡Nos vemos! Oye, buen estreno, ¿ah? Hemos hablado de Haikyuu. ¿Por qué quiere ver Haikyuu? Es que en el espacio largo hemos hablado yo de... Sé que, y hasta yo me emociono por ir... Yo quiero ir a ver la película y no he visto nada del anime. Es muy... Pero como me dicen, no, es que la batalla del basurero, la de los gatos contra los cuervos. Es que es muy bueno eso, aparte que es un momento muy clave de toda la serie. Así que recomendadísimo si quieren ir a ver Haikyuu, si es que siguen la serie. Y si no, véanla, es muy entretenida. Nosotros la hemos recomendado varias veces acá en el espacio largo. Me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien.